Seguimos recorriendo los diferentes barrios y sectores a través de su programa Tradiciones. Recuerde que Tradiciones es el programa de Mundo Más, que usted lo puede ver el día domingo a las 5 de la tarde. Tiene dos repeticiones, miércoles y viernes a las 9 de la noche, y cuando está sesionando el Consejo de la Población, estos dos días, pero a las 2 de la tarde. Hoy vamos a recorrer el barrio Leo Mazaro, vamos a hablar con los habitantes del sector para que nos cuenten de este gran barrio que tenemos en la ceja del Tambo. El barrio Leo Mazaro es uno de los más antiguos del municipio de La Ceja. Si hablamos de las construcciones modernas, fue construido para los trabajadores de Muebles Hermes. Los habitantes del barrio son muy unidos, programan diferentes actividades en comunidad. El barrio cuenta con grandes líderes que apoyan a los jóvenes y niños de la comunidad en la práctica de deportes, que a pesar de no contar con escenarios deportivos, los practican en las calles y mangas aledañas. Doña Marta Lucía Zamarra es una gran lideresa que vive acá en el sector de Leo Mazaro, o mejor dicho, barrio Leo Mazaro, que es el que hoy estamos visitando a través de su programa Tradiciones. Recuerden que este programa usted lo puede ver el día domingo a las 5 de la tarde y tiene dos repeticiones, miércoles y viernes a las 9 de la noche. Doña Marta, bienvenida, y empecemos a hablar un poco, pues, lo que hace que usted llegó a vivir acá al barrio Leo Mazaro. Cuéntenos un poco. Muy buenas primero tardes para usted y para todas las personas que van a escuchar. Yo hace más o menos 18 años que estoy viviendo aquí en el barrio. Cuando nosotros vinimos al barrio, pues nos tenía la cancha, no estaban estas calles así, sino que allí en la parte de atrás había una finca muy grande que le decían la finca de la señorita. Esa finca era desde que empezaba acá hasta allá, entonces venía un muro que no dejaba pasar la gente para el otro lado, ¿cierto? Y éramos como encerrados. Ya con el tiempo, ya señora vendió o se murió, entonces ya abrieron eso, entonces ya pudimos como caminar, ya nos organizaron las calles, nos montaron la cancha, le pusieron jueguito infantil a los niños. O sea que en el momento que yo vine, pues prácticamente esto era un tierrero. Claro, apenas estaba empezando a crear el barrio y apenas estaban empezando a urbanizar. A urbanizar el barrio, a pesar de que el barrio tiene como 40 años. Pero siempre estaba más bien como muy, decían que era lejos Mazaro, que porque quedaba muy retirado. Pero yo hubiera, o sería porque uno viene de Medellín que todo tiene que coger carro, entonces a mí no me pareció tan lejos. Y siempre se ha, el barrio ha progresado mucho, la gente para aquí muy trabajadora, la mayoría trabaja en floristerías, muchos estudiantes en la universidad, o sea que yo creo que este barrio dentro de unos 2 o 3 añitos va a ser todo lleno de profesionales. Qué bueno eso, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces cuando ustedes compraron la casa, o primero compraron el terreno. Háblenos de todo eso. Del terreno, Marta. Bueno, nosotros compramos, la familia de él vive aquí en La Ceja en este momento. ¿Cómo se llama su esposo? José Octavio Baena. José Octavio Baena, bueno. Bueno, entonces veníamos mucho a pasear. Y yo decía, no, qué rico, yo vivir aquí, la gente de aquí tan linda para levantar a mi hija. Mi hija era una niña, tenía como 4 o 5 añitos. Ya compramos este terreno que nos pareció muy favorable, nos costó 50 mil pesos. 50 mil pesos. Eso nos costó. Entonces, resulta de que ya nos fuimos con Confenalco, cuando empezaron a salir lo de Confenalco, entonces nos dieron como lo para construir. Fuimos pagando a poquito y en este momento mire la casa que tenemos. Claro, la casa espectacular acá, a todo el lado de la placa polideportiva. De la placa. Que eso estoy viendo yo, y qué bueno que hablemos de todo eso también, de que tienen placa polideportiva, ya todas las vías están pavimentadas. Sí, gracias a Dios. Sí, la placa pues realmente le hicieron ahora por ahí unos 5 o 6 años, la placa en sí, porque anteriormente ahí era una manga y había como un tanque de agua. Eso ya acabaron con eso, ya empezaron a hacer la placa, ya le pusieron, hará como 2 meses le pusieron el techo y ahí están los niños, vean, se mantienen jugando. Me alegro que no están en este momento porque hoy se mantienen ahí jugando voleibol, ahí juegan con tenis, con de todo juegan ahí.
Hubo mucho tiempo que el barrio estuvo solo, pues me refiero que Mangas hacia allá, Mangas hacia acá, y ya vemos otros barrios nuevos que están acá. Eso es una ventaja muy buena. Desde que hicieron el éxito, o el éxito, no, Viva, se ha llenado, se ha poblado de gente de muchas urbanizaciones. Y ha sido pues un progreso, porque por aquí se conseguía un terreno por 2 millones, ya no lo rebajan de 40 a 50 millones el terreno. Uh-huh. Total de que mire que sí, y lo, como te digo, le ha servido mucho para los, las personas que trabajan, que los hijos salgan adelante, porque bien que van a progresar en esa forma. Claro que sí. Estamos hablando con los líderes, lideresas de cada uno de los barrios y sectores del municipio de La Ceja del Tambo. Qué bueno que estén participando en este programa que es Tradiciones, y que hablemos de todo ese trabajo que a través de la Junta de Acción Comunal, pues tiene una larga historia. La Junta de Acción Comunal de acá ha tenido diferentes miembros en ella, y usted en este momento pues ha participado de todas esas actividades que se programan a través de la Junta de Acción Comunal. Sí, nosotros, pues la Junta de Acción Comunal lleva muchos años, empezó con don Hernán. Con don Hernán, él ya se enfermó, se murió, entonces ya otras personas cogimos la junta. Sí, yo era la conciliadora de la junta, Luz Marina Garzón era la secretaria, Joseph, se me escapa en este momento el apellido, era el presidente, y Esther era la fiscal. Ajá. Hemos tenido muchos problemas. Por el momento se acabó prácticamente la junta. En este momento ya mandamos nuevamente a la gobernación con las personas para poderlos volver nuevamente a formar la junta bien formadita. Bueno, a mí siempre me ha tocado como bastante tiempo, tal vez yo creo que yo soy de las más antiguas de la acción comunal, porque me ha tocado con don Hernán, me tocó con varias personas. Y ahora estamos con, pues como esta junta de ahora, como la mejor. Claro que tuvimos una presidenta 1A, sí. Magnolia, María Magnolia de allá en este momento, fue una lideresa, por ella se hicieron muchas cosas, las calles, la cancha, total de que sí, nos ha hecho mucha falta ella, y por eso será que nos despejamos todos, nos dispersamos, pero ahí vamos. Esta, ¿qué vamos a hacer? Hizo doña María Magnolia? Ella está de presidenta en la Ciudadela. Ah, en la Ciudadela, sí, claro. Una persona muy animosa. Y ya en este momento también es la presidenta de Socomunal. Ella es la presidenta de Socomunal, claro. Un saludo para ella y para todos los que hacen parte de las diferentes juntas de acción comunal. La invitación a que estén todos unidos, que trabajen por sus barrios, por los diferentes proyectos, para que saquen adelante toda esta juventud, los niños, los adultos mayores. Es un trabajo que es una labor social que eso le debe nacer a uno, y usted tiene ese liderazgo y esa vocación, doña sí, Marta. Sí, yo en este momento pues trabajo en la Casa de Justicia. Ajá. Como conciliadora de la Casa de Justicia, y soy conciliadora de Asocomunal, o sea que siempre tengo como un recorridito más bien larguito. Cuéntenos de todo eso. Funciones como conciliadora. Las funciones como conciliadora de la Casa de Justicia, nosotros somos 4 conciliadoras. Rita, María Teresa. Rita Valencia, sí. Sí, Rita Valencia, María Teresa Zuluaga, Fabiola Quintero y mi persona, ¿cierto? Uh-huh. Bueno, nosotros nos ha tocado más bien durito, llevamos 14 años en la Casa de Justicia. No nos han colaborado pues mucho, no, pero sí tenemos una colaboración, al menos tenemos la oficina allá y recibimos la gente allá. Todas tenemos un día diferente. Fabiola en este momento no está, pero era de los lunes. Yo soy de los martes, miércoles Rita, jueves María Teresa y nuevamente Rita el viernes. O sea que nos repartimos las personas. Muchas veces nos toca entrar a las 8, yo sí solamente trabajo por la mañana. Entro a las 8 y salgo a la 1 o 2 de la tarde, hasta que la gente esté. Y hay personas, hay veces que se quedan desde por la mañana hasta tipo 6 o 7 de la noche, porque es mucha la gente que va a conciliación. Nos va muy bien. Y en cambio allí, en la comunal también, nosotros llevamos casitos más bien delicaditos, que solamente pues como que nos afecta, pero muy poquitos. Sí. Pero también siempre hay vejez durito. Claro.
Bueno, este espacio es para que invitemos a todos los habitantes del barrio Leo Massaro a que apoye la Junta de Acción Comunal, que ya se están reactivando nuevamente. Estamos nuevamente. Que usted aspira a la presidencia de la Junta. Sí, esa es la presidenta. Vamos a ver que voten por mí, ¿no? Pues, referencias buenas creo que tengo. Claro. Total de que entonces, esperemos a ver. ¿Y cuándo se van a reunir o cuándo van a hacer la...? No, nosotros estamos esperando lo de la gobernación de Antioquia. Ajá. Estamos esperando porque ya mandamos los ausentes, entonces tenemos que esperar la papelería, eso ya será después del 20, me imagino. Uh-huh. Nuevamente, para organizar bien, tenemos gente muy, muy aquí, muy pudiente, gente muy educada, gente que realmente quiere la acción comunal. Aquí inclusive tenemos una niña que está para el consejo, Viviana. Otros señores de la cuadra de atrás, don José, mucha gente que en realidad le interesa mucho la acción comunal para ver si seguimos progresando en el barrio. Claro, qué bueno eso, que a través de nuestro programa se haga esa convocatoria. Ya saben todos los habitantes de Leo Massaro que muy pronto, pues apenas llegue la documentación de la gobernación de Antioquia. De Antioquia, ¿cierto? Sí. Van a estar nuevamente con su Junta de Acción Comunal. Si bien esperamos antes de fin de año tener pues como todo listo, porque siempre a los niños siempre le hacemos en Navidad con lo de la Junta, le hacemos la Navidad a los niños, les damos jugueticos, les hacemos natilla, buñuelos, todo lo referente como Navidad y un detallito. ¿Y qué otras obras hacen ustedes acá o hacían cuando estaba pues la Junta operando? Organizada, de todo lo poníamos, si habían para las cámaras. Hacíamos como una especie de por la noche, de caminar a ver que no hubiera nada así como problemas de uh-huh. robo o gente viciosa. Y ya aquí pues en el barrio no se ve eso. Uh-huh. Aquí por aquí nos roban, que nos demos cuenta, no. Y claro que es más fácil por la noche tipo 1 o 2 de la mañana. Ahí, ya no, antes de que pusieran la luz, sí se veían unos cuatro por allá fumando. Uh-huh. Pero de resto no, pero no hacían daños así. Cuéntenos un poco de cómo son los límites del barrio, hasta dónde llega. Ya nos dijo usted que hasta Viva, el colegio que hay acá enseguida. Tenemos aquí, eso es una ventaja muy buena también de este barrio, porque tenemos el liceo al pie. Uh-huh. Tenemos un colegio donde estudian los niños de hasta preescolar, que son de las monjitas, del Dos Mudei. Uh-huh. Eso es de las monjitas y la preparación y la de ese colegio, esa cultura, esa formación moral que tienen es increíble. Yo creo que ningún colegio de aquí tiene eso, porque son pequeñitas y entonces ellas cogen como lo de las profesoras. ¿Y estos barrios o estas casas nuevas que hay acá hacen parte ya del barrio o eso es otro barrio? Esto hacen parte del barrio, claro que con nombre diferente, pero hacen parte de la... ¿Cómo se llama? Ay, déjala, voy a creer, me acuerdo. Tenemos allí Agua Fresca, yo nunca me aprendí la de atrás. Ajá. Bueno, Agua Fresca, Nueva, no más, tenemos los dos barrios. ¿Y acá va hasta...? Eso hasta es Agua Fresca. Haces Agua Fresca. Ahí, la de atrás es Agua Fresca. Entonces está con el colegio... Bernardo Uribe Londoño. Uh-huh. El colegio tal vez más bonito de aquí de La Ceja, quedó precioso. Sí, señora. Quedó muy lindo. Y hay mucha zona por acá todavía para construir. Y para con las vaquitas, vea. Tenemos vaquitas y vamos a comprar allá leche y todo. Ah, bueno. Doña Marta, pues como nos contó, la casa la construyeron... Primero compraron el lote muy barato, pues eso en 50 mil pesos, eso es regalado. Y ya hicieron el préstamo, ya la libraron. Uf, hace bastante. Yo uh-huh. tengo un esposo muy lindo, muy juicioso, que pues es increíble. Yo creo que entre todas las personas, yo soy la que tengo mejor esposo. Ah, qué bien. Mi esposo es divino. Bueno, un saludo para él y vamos a seguir recorriendo el barrio para que... presentemos más habitantes de acá, de este barrio Leo Massaro, en el municipio de La Ceja.
Doña Esther Castaño, ella es la fiscal de la Junta de Acción Comunal. Y con el saludo de bienvenida, doña Esther, cuéntenos del barrio y lo que usted se acuerda acá desde que está viviendo en él. Pues yo hace 22 años vivo acá, 22 años larguitos, como 22 años y medio. Cuando yo vine acá, las calles eran pues súper malas, no había andén ni nada, estaba esta casa era cerrado, allá donde está ese barrio nuevo, eso era una finca, y ahí fue donde construyeron ese barrio, ya luego construyeron el Éxito, y abajo también hay muchas construcciones nuevas. Bueno, entonces apenas estaba en construcción el barrio. Sí, apenas estaba construyendo. Primero la principal, construyeron la principal y la construyeron en piedra. En piedra, entre nosotros los de la acción comunal nos unimos todos y nos pusimos, pues nos negamos que nosotros no aceptábamos esa avenida porque no quedaba imposible transitarla. Transitarla, entonces ya nos la empavimentaron. Y a los añitos fueron reformando ese barrio, ya el Éxito, como le dije, y yo acá vine desplazada de Liconia, Antioquia, estoy viviendo en esta casa era una vivienda abandonada, y yo ya la tengo ya reformada por completo. Y hace 23 años que vivía en esa casa abandonada. 23 años y yo la reformé. Cuando yo vine ahí no había absolutamente nada. Los servicios estaban completamente desconectados. A mí me tocó comprar, hacer la conexión, pues la adecuación interna de cable, tubería, comprar contadores. Y ya la casa ya tiene, era con dos piezas, no había piso, no había servicio de agua ni de luz. Y ya ahora ya la casa ya está, pues, está preciosa. Mi casa está preciosa. Claro. Sí, y estoy en un proceso ahí de la audiencia sobre esta vivienda. Venga, ¿y cuánto es de que está en la Junta de Acción Comunal? Del 2013, 12. ¿Sí? Desde el 2012 estoy en la Acción Comunal. ¿Y cómo ha sido su experiencia ahí en la Junta de Acción Comunal? Pues muy bueno, porque a mí siempre me ha gustado todo esto y pues y como que me desenvuelvo y me gusta, soy muy animada en todas estas cosas y he estado como Acción Comunal, en la Acción Comunal he estado como fiscal y ahí con doña Marta Zamarra, Marina Garzón, el señor Orlando Botero, ¿cierto? ¿Cómo se llama el apellido de él? Don Orlando, sí, somos como de la Junta, somos el presidente, vicepresidente, fiscal y secretaria. Y ya los otros son qué, doña Marta? Son de la Junta, pero no son pues completamente la Junta. De la Junta no son sino como cuatro o cinco. ¿Y usted siempre ha estado como fiscal en la Junta? Sí, siempre. ¿O ha desempeñado diferentes cargos? No, yo siempre he estado como fiscal. Yo no, pues no he podido aceptar otro nuevo cargo porque yo me mantengo muy ocupada. Pues como yo soy pues, desplazada, antes también estoy en la Asociación de Desplazados, estoy en la Mesa de Víctimas, en Centro Día como adulta mayor, yo estoy en banda, estoy en teatro, estoy en danzas, en muchas cosas. Entonces mantengo el tiempo muy ocupado, entonces no me puedo como adjuntar mucho a tanta cosa. ¿Y qué instrumento toca en la banda? En la banda toco el redoblante. Ah, qué bien. Bueno, un saludo para cada uno de los integrantes del Cabildo del Adulto Mayor, donde está usted y en diferentes grupos de acá de la población. Y ya saben ustedes, Mundo Más es el canal que te da más. Estamos hoy recorriendo el barrio Leo Mazaro. Doña Diana Monsalve es una gran lideresa de acá del barrio, está en diferentes grupos sociales, le colabora mucho a toda la comunidad. Bienvenida, doña Diana, y cuéntenos de todas esas actividades que usted viene sacando adelante. Primero que todo, pues como líder de sector, tratando de mover la comunidad en la parte religiosa y en la fe, en la parte de la evangelización. Soy muy conectada con la parroquia de San Cayetano, con la Legión de María, con la curia de la Legión de María y soy también muy radicada con el grupo de la SER, Comunidades Eclesiales por el Reino,
y también con los dominicos laicos de la doctrina cristiana, donde las hermanas del Domus Dei. Ajá. ¿Sí? ¿Y en qué otros grupos está trabajando? Bueno, por ahora estamos como gestionando en esos grupos. También gestiono acá en el sector lo que es la pastoral para enfermos que vienen, digamos, de la parroquia a traer la comunión a los enfermos. Doy la información pues de la persona que necesita la comunión, la confesión o una eucaristía a una persona enferma. También tenemos acá en el sector las eucaristías mensuales, donde tenemos las intenciones también particulares, toda la gente que quiera reunirse con nosotros en cada cuadra diferente cada mes. Ya las personas hacen anotar su intención por su difunto, por su aniversario, por su cumpleaños, entonces aprovechamos toda esta estancia en conexión con la parroquia. Bueno, motivemos a través de nuestro programa de tradiciones a todos los habitantes del barrio, sobre todo a los jóvenes, que participen de todas esas actividades que ustedes hacen en bien de cada uno de los habitantes. Así es, estamos invitando, pues aprovechando acá las cámaras de Mundo Más, que invitar a los jóvenes para que participen del grupo juvenil de la parroquia de San Cayetano y también que participen en los grupos apostólicos, en la Legión de María, que no es solamente rezar, es también hacer apostolado, visitar enfermos, visitar los pobres, obras de caridad. También motivando mucho a los niños para trabajar en la catequesis. También soy catequista en la parroquia de San Cayetano. Algunos niños de acá del sector también han trabajado conmigo en la Legión de María. Después de la pandemia tuvimos un poquito de parón en ese sentido, porque ya muchos niños se dispersaron a vivir a otros lugares. Entonces hemos tratado pues como de rescatar un poquito más la parte apostólica de los niños. ¿Cuánto hace que usted vive acá en el barrio? Aquí en el barrio vivo hace 28 años aproximadamente y bueno, acá en esta cuadra hace 18 años. ¿Y cómo consiguió la casa? Ay, ¿cómo la conseguí? Una promoción. Sí, no, digamos que la persona que estaba vendiendo la casa era una parte de una herencia y ella necesitaba viajar y pues no dejar todo pues acá como en saldo cero, pues, y entonces ofreció la casa en muy buenas, muy buenas condiciones de pago. Uh-huh. Y todo eso, entonces nos hizo asequible la compra y bueno, y hasta ahí estamos, gracias a Dios. Doña Diana, muchas gracias por participar en nuestro programa, sabemos de sus múltiples ocupaciones y estuvo acá haciendo esta nota con nosotros para el programa Tradiciones de Mundo Más. Invite usted a todos nuestros televidentes nuevamente a que estén activos en todo lo que ustedes vienen sacando adelante. Claro que sí, con mucho gusto. Invitamos a toda la comunidad cejeña a participar de todas nuestras labores apostólicas en la parroquia de San Cayetano, también en el Domus Dei también tenemos el grupo de laicos también para que nos acompañen y que vengan a visitar nuestro barrio, que es un poquito retiradito, pero ahí estamos todos siempre a la orden y dispuestos a todas las atenciones que ustedes se merecen. Don Antonio Flores hace ya varios años que vive acá y nos va a contar cómo fue que él consiguió su casa acá en el barrio Leo Mazaro. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, un saludo a todos los televidentes, a toda la audiencia. Yo me conseguí esta casita acá porque nosotros con la señora vivíamos en Sonsón. Entonces la guerrilla ya acosó mucho a la gente y nos tocó desplazarnos para Medellín. En Medellín estuvimos 11 años, allá tenía una tiendita, pero lo vacunaban a uno mucho y entonces estábamos muy aburridos. Escuchamos que aquí estaban vendiendo unas casitas que muy favorables y nos venimos para acá a negociar. En el tiempo valió 70 millones. Y estaba muy caída y todo, pero entonces la arreglábamos,
La hicimos muchos arreglos y en este momento está muy bonita, me parece a mí. Y ahí tenemos un negocito con la señora, que ella es la que lleva la inteligencia y lo que sabe, y yo le colaboro por los laditos porque hay cosas que hay que pulir antes de entregarlas. Don Antonio, entonces ustedes vivían en Sonsón, ¿y en qué trabajaba usted allá? Ella tenía almacén y yo tenía cafetería y panadería. Ah, ¿sí? Y teníamos un furgón para repartir en las veredas, pero llegó la guerrilla y nos acabó. Y amenazaba con reclutar a los hijos. ¿Y cuántos hijos tiene usted? Ah, esos son dos hijos, ya están mayores, están trabajando en empresas. En Guarne y aquí en La Ceja. Bueno, ¿y cuántos años vivió en Sonsón? No, allá éramos como más de 20 años, porque el año es de allá, de Sonsón. Y yo vine de Boyacá, por ahí, porque me decían que Antioquia era muy bueno, entonces me novié con ella y nos gustamos y nos casamos en Sonsón. ¿Y dónde se conocieron? Ah, en Sonsón. Ah, en Sonsón. Mm. ¿Y qué vino a hacer usted a Sonsón? Ah, yo trabajaba yo hice curso de policía en Orocué, y me vine de Orocué, pedí para Antioquia, porque me parecía que Antioquia era muy bueno, que inventaba mucho, que la fiesta de las flores, que los frijoles, que la arepa, que las trovas, y entonces... ¿Se enamoró de eso? Me enamoré y me vine, y aquí me quedé ya. ¿Y cómo le ha parecido nuestro departamento? Ah, una belleza. Antioquia es uno de los departamentos que conozco yo, porque yo siempre he andado, los llanos y todo eso, y el más bonito, donde la gente es más amable y más buena, se puede decir que Antioquia. Hablemos de su municipio, de Guacamayas, Boyacá. Sí, Guacamayas, Boyacá es un municipio que queda al norte de Boyacá. Un pueblo muy pequeño y donde no hay tanto progreso por la lejanía. Que queda de Tunja, ya queda muy lejos. ¿Cuánto se demora uno de Tunja allá? Se demora como 7 horas. Ah, siempre está retirado. Y a Bogotá 3, que en el tiempo. Pero queda como hacia el lado de Santander. De Venezuela, de Arauca. Límites con Arauca. Con Arauca, así que va muy abajo. Sí. Pero es un municipio muy turístico. Ah, sí, es muy turístico porque tiene unas artesanías muy bonitas que las hacen de paja y fique. Y fuera de eso, el Nevado del Cocuy, que va mucha gente por allá. Allá va mucha gente, ya hay muchos hoteles, ya ha progresado mucho. ¿Y usted ha vuelto allá a su población? Yo iba casi cada 2 años, llevé a la señora, a la familia, y eso, quedaban también encantados con mi municipio y con la gente boyacense, que también no somos tan buenos, pero sí un poquito. Bueno, entonces, bueno, enseguida vamos a hablar con su señora sobre todas esas confecciones que ella tiene, ese emprendimiento que ustedes vienen sacando adelante, pues después de todas las dificultades que ha tenido usted, que lo vacunaron en Sonsón y que ya pues se está reactivando poco a poco. Sí, allá tenemos una casa muy buena y yo tenía panadería, cafetería y un carro para repartir con unos cuñados para las veredas. Y ella tenía el mejor almacén de Sonsón, de bluyenería. Y almacenes de novia y de primera comunión, nos iba muy bien, muy, muy bien. Pero la guerrilla nos sacó, claro. a la mayoría parte de los negociantes. ¿Y aquí cómo le está yendo entonces con el...? No, estamos bien, ya hay mucha clientela y le estamos, nos está ya yendo bien. Ajá. Bueno, don Antonio, vamos a seguir recorriendo este barrio en el cual usted ya lleva varios años viviendo y se siente muy feliz acá en Leo Mazaro. No, pues ese barrio está, en el momento está muy bueno. Hubo un tiempo que había mucho vicio. Por ejemplo, ahí en el parquecito era hasta 8 o 10 por la noche ahí tirando vicio. Pero como que se crecieron y la justicia los iba a apretar y ya dejaron el vicio. Y hay poquito vicio ya, muy poquito que pasa por ahí, pero... No es tanto. El barrio es muy bueno. De pronto, por ahí cualquier robo, que una bicicleta que tal vez la dejaron mal colocada, o los amigos de los ajenos, que siempre les gusta los demás. Don Antonio, mucho gusto tenerlo a través de nuestro programa, programa Tradiciones, el programa de Mundo Más. Quiero agradecerle a Sebastián, a Santiago, a don Rodrigo, a Carlos Uribe, que es el editor, a Jaime Duque, el coordinador, y a doña Gloria Restrepo, la gerente general de Mundo Más. Invitarlos a ustedes a que se afilien a nuestro sistema,
Ahí aparecen los números telefónicos, la dirección de Mundo Más La Ceja, para que usted tenga buen servicio de televisión, buen servicio de internet a través de fibra óptica. Doña Luz Marina Naranjo es habitante también del barrio y tiene su emprendimiento acá en la casa. Ella nos va a contar ahora sobre este emprendimiento, que es lo que estamos nosotros apoyando a los emprendedores y sus emprendimientos, no solamente en La Ceja, sino en las diferentes poblaciones. Doña Luz Marina, bienvenida a nuestro programa Tradiciones y cuéntenos un poco. Usted nació en el municipio de Sonsón. Sí, muchísimas gracias por la visita. Claro, yo nací en el municipio de Sonsón, una familia muy numerosa. Éramos 12 hijos y pues estamos casi todos vivos. Solamente hace 5 meses se murió el primero. Uh-huh. Y vivimos allá en Sonsón hasta que la guerrilla nos sacó tallados de allá porque empezaron a extorsionarnos, a amenazarnos. Primero el esposo se tuvo que ir para Turbo y me dejó a mí sola en Sonsón con los 4 hijos, porque él se fue a trabajar allá. Entonces ya nos quedamos cuando llegó la guerrilla y una noche nos tocó salir volados porque iban a tumbar ese edificio. Mi papá, cuando se murió, me dejó 4 apartamentos ahí en Sonsón. Entonces yo vivía en el primer, arriba en el último, y los otros los tenía alquilados, pero a pura policía, porque la policía eran los únicos que alquilaban eso porque no les daba miedo de la guerrilla. En cambio, la gente extraña no lo alquilaba por eso. Bueno, ya me aburrí con eso, salí vendiéndolo, casi que regalaba 8 millones, vendí todos esos apartamentos. ¿Cuánto valdrán hoy? En todo caso, eso se perdió todo. Yo, con tal de irme de ese pueblo, nunca volví. ¿No ha vuelto? Nunca volví. Llevo 20, ¿cuántos años hace? 21. Ah, yo me vine en el 2001. Uh-huh. ¿Y su familia no quedó allá, sus hermanos? Ellos también ya se habían venido, es que eso nos hicieron venir a todo mundo. Como ellos eran más o menos de platica, entonces toda la familia tenía negocios, tenía almacenes, todos eran muy acomodados. Entonces ya por eso se fueron viniendo para Medellín, todos se fueron para Medellín. Y ya después, cuando me tocó, cuando nos tocó a nosotros salir también de allá volados, es cosa tan horrible. Llegamos a Medellín, pues arrimados donde mi mamá. Y allá, eso fue en la propia Operación Orión también, cuando esa toma de Medellín allá. Y allá fue otra. No. Ay, es que sí somos de malas. Y ya esas balaceras a toda hora. Vivíamos en San Javier, imagínese, eso era la Comuna 13, ¿cierto? La Comuna 13, llama. Sí. Entonces, bueno, salimos de Guatemala y nos metimos a Guatepeor, eso fue horrible. Pusimos una tienda, trabajamos esa tienda como 10 años y ya empezaron otra vez las extorsiones, todos esos muchachos que pasan cobrando plata, ya empezaron a amenazarme con esta peladita que si no les daba plata, que entonces que se iban a encargar era de ella. No, mejor dicho, qué cosa tan horrible. Entonces ya, ¿qué hicimos? Ya pegar para otro lado y ya entonces... En ese tiempo él pidió la plata de lo que había trabajado. Uh-huh. Pues no alcanzó a pensionarse, pero sí le dieron una platica. Entonces yo vendí la tienda y con lo que vendimos la tienda ajustamos para la casita. Entonces ya compramos acá. ¿Eso hace cuántos años que compraron esta casa? 13. Por ahí 13 años. Por ahí 13 años. Eso hace que nos vinimos. Y entonces ya aquí sí como que la santa paz, aquí nadie ha venido a cobrarme nada. Puse el almacencito por allá cerquita del parque y no, eso hacía para pagar arriendo. Esos arriendos tan caros, la luz, todo es tanto gasto. Entonces perdí hasta la conciencia. Eso tenía 5 millones y quedaría en 2. Entonces ya vi que eso no era tampoco rentable y ya dije, no, el negocio en la casa, pues que está muy lejos, pero la gente ya me conoce. Claro. Y hago propaganda y tengo el letrerito en la calle y en fin, y entonces vendo... Y me va bien. Y fuera de eso, de que tengo, antes el hermano me puso este negocito. Él dijo, no, hágale, yo le pongo un plante de 5 millones. Y usted verá, si lo deja acabar o echa con él para arriba. Y hace poquito hice balance y ya voy como en 8 millones. O sea, bueno. Me ha crecido el negocio. Le ha crecido el negocio. Obvio. Y con toda seguridad que después de que vean el programa la van a apoyar mucho doña Luz Marina,
porque eso es lo que queremos nosotros, apoyar todos estos emprendedores, estos emprendimientos, que la gente apenas está volviendo a reactivar, porque usted no nos contó que también le tocó la pandemia, que eso también a todos nos perjudicó muchísimo. Es que todo. Bueno, cuénteme, ¿qué es lo que usted tiene acá en el emprendimiento? Bueno, usted entonces, elabora diferentes... lo que me hace, pues, mi hermano, es estos acolchados y las sábanas, eso es lo que me manda. Pero entonces yo aquí hago muchas cosas, allí tengo... Yo hago cogeollas, hago muchas docenas de cogeolla. El hermano mío me regala todos esos recortes que le quedan de los acolchados. Entonces yo junto dos trapitos y hago el cogeollas y ya tengo mucha clientela porque en Guarne tengo un señor que siempre me pide 20 docenas, en Medellín también me llevan día 20 docenas, una hermana. Aquí en el parque también me compran así por mayor. Bueno. Entonces yo con eso ya tengo mis buenas platicas que me voy recogiendo y por eso no le tengo que sacar a este negocio nada, porque con las costuritas que yo hago, hago arreglos de modistería y me resulta mucho arreglo de modistería, hago esas pijamas, de estos cosos de fundas, de sábanas o protectores de colchón, de almohada, hago muchas cosas. Bueno, ya saben ustedes, déjenme su número telefónico, su contacto, para que con toda seguridad la van a llamar a pedirle todas esas artesanías que usted elabora. Ah, bueno, y pijamas también. Ajá. Entonces, mi número de teléfono es 304-383-4648. Preguntan por doña Luz Marina Naranjo. Eso. Bueno, doña Luz Marina, pues encantado de estar acá en su casa. Es que es una casa que ustedes, como nos contó ahora su esposo, estaba en obra negra, ya la tienen muy bonita. Y cuénteme, ¿quién le ayuda en el emprendimiento? ¿Su esposo le colabora? Ah, le colabora. ¿Y sus hijos también? Eso, sí, los hijos. Y todos me ayudan. Yo veo que ahí tiene dos máquinas de coser. Ah, por eso con la fileteadora y con eso es que puedo hacer esos cogeollas, eso necesita las dos máquinas. Uh-huh. Y también para los arreglitos, porque un blue jean lo cose uno y tiene que hacer cortarle la parte que le sobra y si no se le queda muy feo. Entonces la fileteadora es más que necesaria para eso. Entonces para eso utilizo la plana y la fileteadora. Vamos, o sea, hay dos soluciones diferentes. Sí, cada una corta y hace el bordo y la otra es plana. Doña Luz Marina, mucho gusto tenerla a través de nuestro programa de tradiciones y aprovecho para saludar a todos nuestros televidentes en el municipio de Sonsón. Allá gozamos de una amplia sintonía y los invitamos a todos esas colonias que viven acá en La Ceja, en Río Negro, a que participen de las diferentes festividades. En agosto son las fiestas del maíz, donde va mucho público a disfrutar, vuelven esas colonias. Espero, doña Luz Marina, que usted vuelva a su municipio, así sea a rumbear en esas fiestas del maíz. Así sea, comer chocolate es lo que más extraño. Hey, de verdad, y a ustedes muchísimas gracias por esta oportunidad que me dan. Yo sé que... Sí, un día que me dieron una oportunidad allá en El Éxito, un solo día, doña Marta me consiguió un cupito para ir allá. Uh-huh. Y eso fue en un domingo, ¿en qué? ¿Qué día fue eso? Un sábado y un domingo. Y repartí tarjeticas y eso, la gente siguió viniendo. Oiga, Ave María. Volvamos a dar pues el número telefónico. 304-383-4648.
Hermana Ana María, bienvenida a nuestro programa Tradiciones de Mundo Más y hablemos un poco sobre su comunidad. Nosotros somos dominicas de la doctrina cristiana. Nuestra fundación comenzó en México. Precisamente en este año estamos celebrando nuestro jubileo de bodas de diamante. El 8 de agosto es el centro y todo, ya llevamos varios años en preparación, pero especialmente este año, ¿verdad? Como ese agradecimiento a Dios por todos esos 75 años que Dios nos ha regalado de nuestra congregación de hermanas dominicas. Ella nació la congregación en la Ciudad de México. La fundadora es Madre Leonor Vaqueriza, que si ella viviera estaría cumpliendo 100 años. Se nos fue a los 95 años, el Señor la llamó. Pero de todas maneras, ella dejó un carisma muy concreto, muy bueno, muy interesante para toda la iglesia, la cual pues nosotros procuramos vivirlo y comunicarlo también a los demás, ¿por qué no? Cuéntenos bien sobre lo de la comunidad, hermanas dominicas, ¿qué quiere decir? Sí. Nosotros somos hermanas dominicas de la doctrina cristiana, es decir, nuestra fundadora nació al pie de la iglesia de San Vicente Ferrer en Ciudad de México. Y esa iglesia está a cargo de los dominicos, que es de la Orden de Santo Domingo, de ahí viene nuestro nombre. Ella vivía muy cerca a esa iglesia y entonces allí fue donde ella fue bebiendo la espiritualidad dominicana. Y hubo un sacerdote que pues ya murió también, el cual se interesó mucho por la obra de Madre Leonor y la ayudó, la dirigió, la animó, ¿verdad? Entonces Madre Leonor siempre fue muy dominicana. Podemos decir que hacemos hasta un paralelo con Santo Domingo de Guzmán, porque Santo Domingo de Guzmán desde el siglo XIII fundó la Orden de los Dominicos y desde allá son los hermanos dominicos predicadores. Eso mismo Madre Leonor quería para sus hermanas, que fuéramos hermanas que nos dedicáramos totalmente a lo que es la evangelización, la catequesis, la labor socioeducativa, pero sobre todo con las personas más pobres, porque cerca de la parroquia había unos tugurios, unos lugares muy pobres de cartón, de cosas que recogían. Entonces ella se iba a esos lugares a evangelizar. Su preocupación era enseñarles la doctrina, enseñarles a vivir cristianamente, a que se integraran a la iglesia como verdaderos católicos. Y también en aquel entonces era muy común, hoy ya no se oye tanto de lo que es la gente, los matrimonios que vivían amancebados, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ella se preocupaba mucho por unir a esos hogares, a esos matrimonios con el Sacramento Santo. Entonces, de ahí, entonces nació la idea y el padre dominico la ayudó y le dijo, pues, oye, ella se llamaba Leonor Vaqueriza, con B grande. Entonces, lo que tú estás haciendo, pues es como una fundación, es como formar una comunidad de hermanas que se dediquen a eso especialmente. Y de allí, eso fue en el 1948, ¿verdad? 48. Entonces ella trabajó mucho, muchísimo, por buscar chicas que le ayudaran a extender esta evangelización y este reino de Dios. Pues nuestra congregación muy pronto se fue extendiendo. Hasta el 1974, fue cuando pudimos salir de Ciudad de México porque las autoridades eclesiásticas no le permitían. Mire, 48 a 74 era una comunidad muy joven. Sin embargo, pues ya iba dando como esa idea de progreso, de seriedad, de todo. Y en 1974 es cuando llegamos nosotros a Colombia, funda esta región de Colombia con cuatro hermanas. Después nos fueron mandando más y se fue extendiendo esto
En este momento pues tenemos 5 comunidades, casas, conventos, casas acá en Colombia y 2 que dependen de acá que están en Perú, ¿verdad? Entonces de allí el nombre de Hermanas Dominicas, Dominicas por Santo Domingo, y de la doctrina cristiana porque nuestra principal trabajo es precisamente con la educación espiritual, el evangelio, la doctrina, todo eso. Bueno, están acá ubicadas en el barrio Leo Mazzaro y tienen ustedes acá, siguiendo con los principios de las Hermanas Dominicanas, diferentes estudiantes en la institución. Cuéntenos un poco de los niños que tienen acá, que los están capacitando. Bueno, pues, me perdonan, pero en este momento no recuerdo, pero más o menos por ahí en el 2000, 4, 5, 6 más o menos, ¿verdad? Iniciamos con el jardín infantil, muy incipiente, en un salón pequeño, con 4 o 6 niños, pero antes se hizo una encuesta para ver cuáles eran las necesidades más urgentes que había en la comunidad y que nosotros podíamos enfrentar de acuerdo al carisma que nosotros llevamos, ¿cierto? Entonces, debo de decir que nosotros aquí llegamos en el año de 1982, ¿sí? Pero nos extendimos o llegamos primero a Barranquilla, de Barranquilla a Machado Bello, y de ahí siguieron otras comunidades. Pero propiamente nosotros aquí en La Ceja llegamos en el 1982, cuando nos pudimos hacer de esta casa del Domus Dei, ¿verdad? Como un centro de formación para nuestras futuras religiosas. Y luego, más tarde, viendo las necesidades de la comunidad, pensamos en un jardín infantil. Eso fue lo que arrojó la encuesta que hicimos alrededor de los vecinos que vivían o que viven por acá. Entonces, a partir de allí empezamos en el 2004, 2005, por ahí más o menos. Perdónenme, no tengo exacta la fecha, pero bueno, de todas maneras empezamos con el jardín infantil y poco a poco, ¿verdad?, se fue extendiendo. Hicimos aulas grandes para atender a más niños, porque cuando ya vieron seriedad en la cosa, entonces ya venían más niños y ya no nos cabían. Entonces se fue creando otros salones, se fueron trayendo más profesoras, etcétera, etcétera, ¿verdad? En este momento podemos contar con unos 160 niños en la institución. Para ellos llevamos pues el mensaje especialmente, que es nuestra finalidad, obviamente, y también pues con los padres de familia, porque de todas maneras tenemos que trascender hacia la familia, que es nuestra principal preocupación. Todavía, entre comillas, tenemos muchos, ¿verdad?, que necesitan de aquella atención primera que Madre Leonor era su preocupación. Pero ahora, con otras necesidades y de otra feo forma, ¿verdad?, vamos poco a poco llegando hasta esos hogares. Bueno, hermana, entonces, aparte de los niños, de los salones que tienen, ¿qué más tienen ustedes acá en la institución? Nosotros tenemos pues podemos decir edificio, ¿verdad?, porque sí, son 2 pisos que se utilizan para ejercicios espirituales. Aquí vienen muchos grupos, de los de Maús especialmente, 3 días a estar aquí para hacer sus retiros espirituales. Ellos están programados ya con fechas especiales. Además de eso, hay colegios que ya tienen tiempo que nos conocen, imagínense, desde Caracolí. ¿Dónde es Caracolí?, que todos deben de conocer. Este año ya hacía tiempo que no venían, la pandemia nos hizo cerrar muchísimas cosas, ¿verdad? Pero ahora volvemos nuevamente con los grupos de 11 de bachillerato que ya van a terminar, entonces los traen aquí para hacer un retiro de 3 días. Aquí duermen, aquí se les proporciona la alimentación, todo lo que ellos necesitan, a veces también la orientación espiritual. Otras veces ellos traen quienes les ayuden en la dirección espiritual de eso, ¿verdad?
acabamos pues todavía no se termina, un salón muy grande, porque vemos la necesidad para los padres de familia, imagínense ustedes, con tantos niños, y cuando hacen reuniones, ¿dónde se hacen esas reuniones? Afuera, el sol no los deja, afuera a veces llueve, entonces, ¿para dónde nos hacemos? Generalmente es en la capilla, y quedan muy apretados, y no es el lugar propio para una conferencia de ellos, para una Eucaristía sí, pero... y tampoco caben, ¿verdad? Entonces nos vimos en la necesidad de hacer un salón grande, tanto para los que hacen sus retiros espirituales, que vienen 60, 80 personas, más, menos, ¿verdad? Los estudiantes, el último grupo, vinieron 60 estudiantes, juntaron dos, tres grupos y entonces así aprovechan. Bueno, entonces de ahí la necesidad de meternos pues a construir un salón grande para tener a toda esta gente. Desde la pandemia empezamos a hacerlo, imagínense, desde el 19. Vino la pandemia y se paró todo, ya lo vimos allí como quién sabe hasta cuándo. Y el año pasado, este año, lo estamos ahí trabajando, todo pues a base de muchos sacrificios, de muchos esfuerzos, de pedir bienhechores, personas que nos colaboren, etcétera, etcétera. Entonces ya vamos a ver, y ustedes van a ver la magnitud del salón, donde pueden caber 400, no sé, 500 personas, ¿verdad? Y ahí estarán muy bien nuestros padres de familia en sus reuniones. En este momento creo que le faltan unos detalles y sobre todo la pulida del piso, pero tiene su batería de baños, tiene su cocinita para allá lo más indispensable, etcétera, etcétera. Nuestra capilla, con que ustedes se tienen aquí al fondo también, pues presta un servicio muy importante a la comunidad. Nosotros aquí tenemos Eucaristías desde las 6:30 de la mañana, todos los días de lunes a viernes. Obviamente esa Eucaristía es para la comunidad, ¿sí? Pero los de enfrente, los de acá, los de allá, gente que le gusta, ¿verdad? Y que son muy católicos, vienen. Hay personas que diariamente vienen a la Eucaristía. Además, los sábados a las 5 de la tarde y los domingos a las 11 es abierto para todo mundo. Ya en la capilla no nos caben. Entonces hay que poner sillas por fuera con buenos micrófonos o parlantes para que ellos puedan estar más tranquilos. Este parqueadero es corto para todos los que vienen, ¿verdad? Ajá. No se diga cuando es la Semana Santa. Aquí vienen personas hasta desde Bogotá. Hay una familia que dice, llevo 10 años viniendo a celebrar Semana Santa aquí, porque les gusta mucho el lugar, recogido, pues preparado, piadoso y todo eso, ¿verdad? Entonces, en Semana Santa todos los oficios litúrgicos los realizamos todos aquí adentro. Por fuera, nada, porque esto no es parroquia, ¿verdad? Entonces, pero adentro lo podemos hacer perfectamente. Y personas que quieren alguna misa por un difunto, por unos 15 años, por alguna cosa, ¿verdad? También les permitimos nuestra capilla. Muchas gracias, hermana, muy amable. Encantado.